¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí a su canal de Cremas de Corazón. Sé que es un poco temprano, pero hay que subirles video, hay que tenerlos bien informados. Y es que muchos me han estado preguntando sobre este tema y quiero que ya quede como que claro, porque sí he visto que están muy interesados preguntando y que quieren saber. Y no quiero volver a lo mismo porque ya hace mucho tiempo dejamos este tema y les dije que hasta que surgieran noticias nuevas pues se los íbamos a comunicar. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De Carlos Vela. Lamentablemente tenemos que volver a hablar porque se los juro van como 10 o 15 mensajes que me preguntan lo mismo, de qué pasa con Carlos Vela, de qué va a pasar con su futuro, si América lo podrá fichar. Así que vamos a platicar de eso, también de Renato Ibarra y de cuándo juega el América esta Copa GNP, para que pues no se vayan a perder el juego. Ya estamos a un día por fin de que regrese el fútbol, de que regrese nuestro América a jugar. Así que les voy a contar primero que la Copa GNP empieza este viernes. Se va a jugar, me parece, viernes, sábado. Va a estar interesante, va a estar bueno el partido contra Toluca. Recuerden que se va a jugar aquí en Ciudad de México, en CU, porque se puso como dos sedes. Una es aquí en Ciudad de México, donde jugará América, Pumas, Cruz Azul y Toluca. Ellos van a jugar aquí en la Ciudad de México y los otros pues van a jugar allá en el Estadio de las Chivas. Me parece que es un buen torneo para hacer pretemporada, porque los equipos vienen pues fríos, vienen sin entrenar en conjunto mucho tiempo y tienen que agarrar ritmo. Los otros equipos pues están también haciendo sus pretemporadas, que se les había dicho que no salían a hacer pretemporada por la cuestión del COVID, pero me parece que el Atlas se fue, el Cruz Azul se fue. Entonces, América, como ya se los dije, poniendo el ejemplo en ese sentido, no salió con ningún caso de COVID y eso se aplaude porque ha tomado con toda seriedad el club el tema. Pero bueno, entonces el viernes a las 9 me parece es el partido contra Toluca. Va a estar bueno. Lo de Renato Ibarra todavía está por resolverse. Miguel Herrera quiere utilizar a Renato Ibarra, perdón, lo quiere tener en sus filas, pero América, el club en sí, el dueño, está siendo muy atacado y muy mermado por toda la crítica hacia Renato Ibarra, que el golpeador, que quién sabe qué. Y aquí mi concepto es bueno. Entonces, si América no consiente supuestamente al golpeador Renato Ibarra y le está buscando acomodo en otro equipo o lo van a mandar a préstamo, entonces si Cruz Azul llega y se lo lleva a préstamo, entonces Cruz Azul está solapando a un golpeador también, porque, o sea, donde vaya Renato Ibarra va a ser lo mismo y le van a decir lo mismo, o solo lo están molestando, solo le están diciendo porque está en el América. A mí me parece que es eso, o sea, es porque está en el América. Si estuviera en Cruz Azul, se los aseguro que no le harían tanto de emoción. Pero como está en América, al tipo hay que estarle fregando, hay que estarle diciendo a cada rato su error. Entonces, me parece que debemos ser más conscientes en ese sentido. Y pues Renato Ibarra está siendo muy atacado simple y sencillamente porque está en América, porque América es el club más grande, porque América es el club importante y es por eso que le están pegando tanto, porque está en el América. Los que llevan mano para su préstamo, porque América ahora está buscando prestarlo, porque pues quieren como que disipar un poco la nube, ¿no? O sea, ok, vete 6 meses quizá y luego regresas cuando la marea haya bajado, porque la gente es así, al rato va a haber otro tema y ya se les va a olvidar lo que pasó con Renato Ibarra, así es la gente.
Pero, ¿por qué no critican al jugador de Santos, que por cierto está todavía, creo que en la cárcel, este chavillo, que ahora no recuerdo su nombre, pero es un jugador de Santos, un juvenil que borracho mata a una pareja? Ahí nadie está atacando a Santos. ¿Ustedes han visto que alguien esté criticando a Santos por renovarle el contrato a Joe Malek, me parece que se llama? Por renovarle el contrato y darle chance de seguir jugando. O sea, ¿por qué nadie critica a Santos? Y se los vuelvo a decir, critican porque es América, pero a Santos yo no he visto que lo ataque el cachetón, yo no he visto que alguien más alce la voz y diga, bueno, estamos atacando a Renato, ok, vamos a atacar a otro, que ese sí se llevó dos vidas en el camino, ¿no? Entonces, son así las personas. Pero bueno, entonces el viernes contra Toluca por TUDN, acuérdense bien, va a regresar ya por fin el fútbol mexicano. Y del tema de Renato Ibarra, como se los digo, Atlas parece ser el más interesado en llevarse a Renato Ibarra a préstamo. Sin embargo, el negrito, el nalgón, cobra 80 mil dólares al mes. Por eso es imposible que el Atlas pague su sueldo, a menos que el Club América quiera poner una parte o quiera poner la mitad. Como se los digo, Atlas es el más interesado. Y también por ahí hay interés de Tigres y de varios equipos de la Liga MX que, pues, obviamente es Renato Ibarra, o sea, es un muy buen jugador. ¿Quién no querría tener a un jugador tan desequilibrante? Entonces, eso es lo que pasa con Renato Ibarra hasta el momento. O sea, quieren buscarle un equipo a préstamo. Y para cerrar un poco el tema de Nico Castillo, que yo vi que muchos todavía estaban comentando. O sea, vi un pendejo que puso ya duérmanlo. O sea, ¿por qué meternos con la integridad de la persona? ¿Por qué meternos con su salud? Ok, en la cancha no rindió, en la cancha no ha hecho pues prácticamente nada con América, pero eso es aparte. O sea, respeten la situación. Yo creo que nadie quisiera estar alguna vez en una situación donde tu salud, donde tu vida corra peligro. Entonces, pues no estén hablando estupideces y mejor pónganse a apoyar al club, pónganse a ver noticias del club, infórmense un poquito del club, porque para mí es muy molesto y yo no se los digo a ustedes, o sea, que ustedes, pero es muy molesto que el día del partido me lleguen 15, 20 mensajes preguntándome todavía ese día cuándo juega el América. Y les dices, bueno, pues juega hoy. ¿A qué hora juega el América? Y dices, bueno, juega a las 9. ¿Contra quién juega el América? Y luego te dicen, ¿y quién va a jugar? Y o sea, no es molesto, pero si se pone en la página, cuando teníamos el grupo, se ponía en la descripción, el América juega tal día, tal hora, por tal canal, etcétera, etcétera. Y les juro que aún así estaban preguntando cuándo jugaba el América. Entonces digo, bueno, no los entiendo. Pero bueno, para cerrar, el último tema que es el importante y ya es el de Carlos Vela, que yo sé que ya hablamos muchísimo, muchísimo de él. Me han estado preguntando que qué pasa con él. América quiere mexicanos, sí. Y Miguel Herrera no descarta a Marco Fabián. Le preguntaron que qué le parecía a Marco y dijo que ya habían hablado con él antes para traerlo y que no se había dado la posibilidad. Pero que él no descarta traer a un buen futbolista mexicano con muchas condiciones. Eso nos abre un poco la puerta a que pues pudiera llegar a Marco Fabián. Y de lo de Carlos Vela, Miguel Herrera lo que declara es que es difícil ahí la transacción, porque el equipo no quiere dejar salir a Carlos Vela y Carlos Vela tampoco quiere venir. Entonces, yo creo que ya deberíamos de dejar de rogarle a un jugador para que juegue en selección, para que venga a su país a jugar con América. O sea, si el tipo no quiere y está cómodo allá viendo básquetbol, pues que ahorita ni de básquetbol, o creo que ya regresó. La verdad es que no soy fan del básquetbol. Los que sí sean, pues háganmelo saber. El tipo no quiere, no quiere y no quiere. O sea, y a lo mejor es respetable su decisión,
Pero ¿quién estaría tan tonto en su sano juicio para desperdiciar una oportunidad de venir a ser crack en América? O sea, eso no lo entiendo. Pero Carlos Vela no quiere, no quiere y no quiere. Esa es la cuestión con Carlos Vela. No porque América no pueda pagarlo, no porque América no pueda traerlo. Simple y sencillamente él no quiere venir. Así que espero les haya quedado claro el tema Carlos Vela. Les mando un saludo. Hoy tendremos más videos todo el día. Espero que se la pasen bien, muy bien. Apóyennos con un like o un dislike si no te gusta el video. Y por favor, aquí en el primer comentario les voy a dejar un link. Con el, bueno, no un link, pero les voy a dejar en el primer comentario algo para que vayan a seguirme. O sea, un comentario de mi otro canal que quiero, si no saben, tengo una página de terror donde yo escribo historias y ahí tenemos 23 mil me gusta más o menos. La gente ha aceptado bien las historias y les gustan las historias de terror. Este canal que hice nuevo era El Nido Águila, pero quiero hacer retos, quiero hacerles vlogs, quiero subirles historias de terror, quiero subirles cosas de tecnología, quiero hacer muchísimas cosas en ese canal, aparte del que ya tenemos, también podemos hacer fútbol, pero quiero hacer en general de todo en ese canal. Se llama El Mundo de Daniel, me pareció un buen nombre porque vamos a abarcar muchísimos temas. Entonces, ahí les voy a platicar anécdotas, les voy a platicar muchas cosas que ustedes quieran saber. Así que háganme el favor de ir al primer comentario del video. Ahí les voy a poner, este es mi otro canal. Le pican, se suscriben y esperen video pronto. Voy a ver qué podemos subir por ahí. Así que les mando un saludo, los quiero mucho, los estimo y arriba el América.